Desde siglos pasados, los humanos han querido con toda su alma volver al pasado o viajar al futuro. Principalmente queremos viajar al pasado para solucionar los errores que cometimos, aconsejar a nuestro yo del pasado acerca de buenos hábitos o simplemente comprar el número correcto de la lotería. Además de eso, los historiadores solucionarían todos sus problemas porque podrían ver en primera persona lo que ocurrió en todas las épocas del mundo. Tú que ahora estás viendo este video detenidamente, acompáñame a ver la asombrosa historia de la chica que viajó en el tiempo desde 1974 hasta el siglo XXII. Esta interesante hazaña comienza en el Liverpool de 1974. Dos chicas llamadas Sandra y Gil amaban acudir a las discotecas del lugar, como muchos jóvenes hoy en día. Habían esperado muchos días para que llegara ese fantástico momento, y finalmente así fue. Para salir de marcha pidieron ayuda al hermano de Gil, que tenía coche. El joven se ofreció amablemente a llevarlas a la zona de discotecas, donde se encontraron con otra amiga. Allí le convencieron de entrar juntas a un local llamado Miranda's Over. Era el local típico de la época, con muchísimas luces de colores, bolas de discoteca y amplias barras para pedir las bebidas más deliciosas. Todas las chicas pensaron que habían acudido al local correcto, dado que ponían música que estaba de moda, el ambiente era bueno e incluso gente famosa estaba allí pasándoselo bien. Parecía que iba a ser una noche inolvidable, y así lo fue, pero en un sentido que no esperaban para nada. De repente vieron a uno de los actores más famosos de la época. No se lo pensaron dos veces y empezaron a preguntarse entre ellas si tenían posibilidades de tener una cita con él. Sandra, que era la más decidida de las tres, se fue rápidamente a la pista para bailar con él, mientras que sus dos amigas se quedaron en el piso superior riéndose y preguntándose si realmente su amiga iba a triunfar. Pero algo increíble sucedió. En cuanto Sandra puso un pie en la pista de baile, desapareció. Las dos amigas vieron la escena y no se lo terminaban de creer. Es cierto que el local estaba lleno de gente, por lo que pudo perderse fácilmente. También podría haber ido al baño. Gil y Sally comenzaron a buscarla, pero no la encontraban en ningún lado. Por último salieron del local, preguntando a otros fiesteros y a la policía de la zona si habían visto a su amiga. La respuesta fue evidentemente negativa. No se imaginaron lo que pasó en realidad. Entonces el milagro ocurrió, y Sandra volvió a aparecer en el lugar donde había desaparecido. Sus amigas, que habían vuelto al local, no se podían creer lo que había pasado, por lo que le preguntaron a Sandra qué había sucedido cuando pisó la pista de baile. Sandra narró que la música comenzó a escucharse mucho más lenta, pero lo peor eran las vestimentas que llevaba la gente. Parecía mucho más moderna que la de los años 70. ¿Qué era lo que realmente estaba pasando? Las luces de discoteca habían desaparecido y ahora eran una especie de lásers que se movían por toda la discoteca. Algunos de los bailarines estaban semidesnudos, otros con máscaras. Uno de ellos, algo pervertido, cogió a Sandra con la intención de quitarle la ropa, pero esta le soltó una tremenda cachetada. Empezó a entrar en pánico al verse rodeada por aquella gente, pero de repente todo terminó. ¿Qué ocurrió con Sandra? A continuación lo veremos. Lo que pensó Sandra en primer lugar fue que había viajado al futuro, pero evidentemente no le gustó nada de lo que vio. El fenómeno que experimentó Sandra fue un deslizamiento en el tiempo. Lo que sucede en esta experiencia es que la persona que lo padece experimenta unas sensaciones visuales, olfativas, táctiles similares a las de la vida real. Sin embargo, todo está mucho más distorsionado, pero pudo ser una gran simulación provocada por alguien. ¿Sería todo parte de una simulación óptica?
La verdad no lo creo, puesto que las amigas de Sandra afirman que esta desapareció. A mi parecer, creo que fue un deslizamiento en el tiempo. Lo que ocurrió con Sandra fue algo increíble. ¿Tú qué opinas? Para concluir este video, quiero mandarle un saludo a Sergio Aracena. Y si también quieres que te mande un saludo, te invito a compartir este video desde mi página de Facebook. Muchísimas gracias. Hasta luego.